ocurre ahí abajo. Es Anders. Es Henderson. Se ha vuelto loco. Se está arrancando los dientes. Henderson, por amor de Dios. Dios mío. ¿Está muerto? Tranquilo. Está vivo. Pero se golpeó muy fuerte contra la puerta. Tío, ¿por qué haría algo así? No lo entiendo. Secuencia de repostaje activada. No debería vivir. No deberíamos permitirse. Cállate, Danvers, cállate. Registro de ingeniería, informa Temple. Alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y mientras lo hizo dañó las válvulas. Tenemos que repararlas para poder volver a abrirlas, pero el tiempo corre. Con el motor desconectado, la órbita caerá en menos de 10 horas. No puedo entender quién haría algo así. Si ha sido uno de esos capullos de la uniología, le romperé el cuello. Henderson dijo que venían de camino. No debí dejarle vivo. ¡Cállate, Danvers! Y ayúdame con las herramientas.
Cambio corto. Secuencia de repostaje activada. Hay suficiente combustible para activar el motor principal. No sé lo que has hecho, Isaac, pero funciona. Recibo la lectura del combustible. Tenemos un cuarto del depósito, suficiente para restaurar la órbita cuando enciendas el motor. ¿Pero qué? Falsa alarma. Creía haber visto algo.
Aquí, Temple. Acelerador de gravedad desactivado. Con 4 trillones de toneladas de roca colgando de nuestro culo, lo necesitamos para equilibrar la nave o los anclajes gravitatorios nos arrastrarán hacia la colonia. Me dirijo hacia allí, espero arreglarlo. Secuencia de desinfección activada. Espere. Secuencia de desinfección activada. Gracias por su paciencia.